10 minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele. Días atrás, el directorio de la Administración Nacional de Puertos aprobó el ejercicio 2022, que arrojó, según las autoridades, ingresos récord e inversiones por 83 millones de dólares en la principal terminal del país. El año pasado, el movimiento de contenedores en el puerto creció más de 5% frente al año previo. Estos resultados se dan al cumplirse dos años del acuerdo que el gobierno firmó en abril de 2021 con la firma Bel Catón Nazi para extender la concesión, como saben, de la terminal de contenedores hasta 2081. Además, la empresa se comprometió a realizar obras en el puerto que, como saben, están en curso. Vamos a hablar acerca de estos asuntos y por eso nos acompaña el presidente de la Administración Nacional de Puerto, Juan Curbelo. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos, Buenos días. días. Eh, empecemos hablando de, del balance 2022, que más allá de este dato global que yo daba, qué resultados y qué destaques tiene este, lo que pasa. En el puerto del año pasado? Bueno, para nosotros fue muy positivo eh, la aprobación del balance del 2022 por unanimidad, es decir, los tres miembros de, del directorio de la NP eh, votaron en forma unánime este balance, que es una foto de lo que sucedió en el año 2022, que en definitiva tiene que ver con lo que nosotros veníamos planificando, pensando de que iba a suceder y se confirmó. Y es un gran movimiento en la actividad portuaria un dinamismo muy importante, lo que tiene que ver no solamente con los contenedores, sino con toda la carga en general que se moviliza por nuestros puertos, tampoco solo el puerto Montevideo, sino por todos los puertos de, del Uruguay. Y es un reflejo que creo yo tiene que ver con este, las decisiones que se tomaron en su momento, que muchas fueron cuestionadas, que se dijo que el puerto iba a perder actividad, se dijo que el puerto iba a perder este volumen en cuanto a sus movimientos, que las navieras iban a dejar de venir a, a, a Montevideo. Bueno, sucedió exactamente lo contrario. El dinamismo del año 2022 hizo que tuviéramos ingresos récord por 194 millones de dólares. Eh, el segundo año había sido el 2021. Tuvimos inversiones este, muy importantes en lo que tiene que ver con la, la infraestructura que estamos desarrollando y que obviamente eh, es notorio y se puede percibir los cambios que se están sucediendo en el puerto de Montedeo y en otros puertos que podemos conversar, eh, las obras que se están haciendo en el, la terminal de pasajeros de Colonia, obras este, que se han hecho en otros puertos que para nosotros son importantes, el dragado a 13 metros, que eso también ayuda. Y ayuda mucho en lo que tiene que ver con la mejora en la competitividad y también en las utilidades. Obviamente, que esta es una empresa que nosotros, todas las decisiones que tomamos, tienen que ver eh, o, o tienen sentido si la empresa es rentable y redituable. Hoy le podemos decir a los uruguayos que la ANP, eh, en sus ejercicios y en particular en el ejercicio del año 2022, fue un año récord donde generamos utilidades donde hicimos muchas inversiones y sobre todo donde posicionamos eh, al puerto de Montevideo en el centro del de sistema portuario del Río de la Plata. Y ese me parece que es un elemento central y es un elemento muy importante que tenemos que subrayar y permanentemente eh, cuando, cuando se habla de los puertos se tiene que hablar de, de, de ese sentido y de esa realidad portuaria que para nosotros es muy importante y que tiene que ver con captar la carga de la región. Los puertos uruguayos, el puerto de Nueva Palmira y en particular el puerto de Montevideo, tiene sentido si nosotros logramos posicionarnos en ese nodo logístico y en ese nodo portuario, este, captando los tránsitos y los transbordos de la región que operen por el puerto de Montevideo. Y eso se logró. Y eso se logró con mucho trabajo, se logró con una política comercial súper agresiva. Este, y hoy podemos decir con satisfacción que prácticamente el 100% de la carga paraguaya opera por nuestros puertos y opera por el puerto Montevideo. Y eso se debe a mucho trabajo de eh, muchos compañeros funcionarios del de ANP este, que tienen eh, la responsabilidad de la parte comercial. Y que este, hemos logrado ese objetivo que nos trazamos en el día uno. Ser muy agresivos desde el punto de vista comercial, ofrecer un puerto eficiente, ofrecer un puerto competitivo para que este, esas cargas pasen por, por, por aquí, por Uruguay. ¿Y no ese se debe, debe a las políticas que sigue Argentina que restringen ese tipo de llegada de carga? Bueno, lo que hace el vecino es problema del vecino. Nosotros nos tenemos que encargar de bueno, pero, hacer las cosas bien. Lo que pasa es que Argentina algún día va a dejar de hacer esas cosas y, y va a competirnos. ¿Te parece? ¿Me parece? ¿Por qué no? Bueno, este... Es decir, la verdadera manera de conseguir es que ser mejores, más baratos, más eficientes. Eh, los puertos tienen que ser eficientes y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tener la mejor infraestructura posible en tierra y en el agua. Eso es el uso inteligente de las áreas especializadas, hoy tenemos este, la terminal especializada de celulosa, eh, ya empezó a operar, pero en estos días vamos a hacer la inauguración formal de un nuevo muelle a 14 metros de 240 metros en la terminal especializada de granos, que eso va a significar una mejora muy importante y un volumen de negocios distintos que hoy no venían a, 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 a Montevideo y que van a poder hacer... Este, y que van a poder movilizar granos que iban al sur argentino, hoy van a poder venir con los 13 metros a Montevideo. Las obras que comienzan en las próximas semanas en la terminal especializada de contenedores. Es decir, en este periodo vamos a tener aproximadamente dos kilómetros más de muelles. Eso este, significa que vamos a estar en mejores condiciones de ofrecer mejores servicios. Logramos los 13 metros. Ahora ustedes saben que estamos en el proceso de la aprobación, autorización de eh, los 14 metros del canal de acceso al puerto Montevideo, que es un trámite que se está llevando adelante en la Comisión Administradora del Río de la Plata, en la Carp. Eh, el Uruguay ya presentó formalmente el proyecto ejecutivo. La delegación argentina este, nos hizo unas cuantas preguntas. Esas preguntas fueron contestadas y bueno, se está en ese proceso entre la Cancillería y la Delegación Uruguaya de la CARP para este, poder eh, lograr esa autorización y avanzar a esos 14 metros de profundidad que también van en ese sentido de este, posicionarnos de, de la mejor manera. O sea, que Uruguay entiende que todavía no puede dragar a 14 metros. Bueno, se requiere este, a, 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 lo pues, que... En su momento es... se manejó que eso ya estaba asumido, ¿no? No, lo que dice el Tratado del Río de la Plata, en su artículo 17 al 22, este, cuando se hacen obras que puedan llegar a afectar la navegación, se requiere eh, el consenso de ambas delegaciones. Se si está en ese, en ese proceso, somos optimistas, esperemos que se pueda resolver rápidamente. En todo esto que, que señalaba sobre los logros del puerto y las mejoras que, que han surgido. Eh, en... ¿Cuánto pesó ahí el acuerdo con Catón o oh, Reformulo la pregunta. ¿Era necesario el acuerdo con Catón para que esto se diera? Buena pregunta. Eh, yo, yo creo que sí en cuanto al mensaje. Al mensaje de apostar una política portuaria clara. El mensaje de que el gobierno tiene eh, muy claro cuáles son las decisiones o las decisiones que se tenían que tomar se tomaron hacia dónde queremos ir. Y, si, y ese hacia dónde queremos ir que tiene que ver con la especialización de las áreas, que tiene que ver con este, concesiones a largo plazo, que tiene que ver con inversiones importantes, y para que se den las inversiones importantes, eh, tienen que existir esas concesiones a, a muchos años, de lo contrario eso no sucede. Y lo estamos viendo en la región y lo estamos viendo en Argentina las terminales de contenedores con plazos de uno o dos años, empieza la desinversión y ahí empiezan los problemas de productividad. Entonces, para que los puertos este, sean sustentables, para que los puertos tengan la mejor productividad posible, que eso significa eficiencia y que eso significa mejora en la competitividad. Eh, tenemos que dar certezas. Y este Gobierno dio certezas en cuanto a este, la visión portuaria, en cuanto a las decisiones que se tenían que tomar, y en ese sentido la respuesta es sí. Eh, sí, influyó, influyó positivamente porque eh, creo que la comunidad portuaria en general tiene claro este, cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestro camino. Y el camino es fortalecer las áreas especializadas. Obviamente, este, utilizar los muelles públicos que tienen un significado y, obviamente, que tienen una importancia en lo que tiene que ver con todo este, el, el crecimiento y el desarrollo de las distintas áreas que nosotros manejamos. Eh, los cruceros son unos. Eh, este año tuvimos la mejor temporada de cruceros en los últimos ocho años. No fue por casualidad. Hubo un gran trabajo mancomunado entre el Ministerio de Turismo. Eh, la intendencia, las intendencias, porque también tiene que ver con el crucerismo en Maldonado, la NP. Eh, acaban de venir una delegación de la feria más importante de, de cruceros, eh, que es el Miami, y, y la buena noticia es que esta temporada, que ya la estamos trabajando hace tiempo, también va a ser muy buena. Entonces, el uso de, de, de todos los muelles, este, obviamente que los muelles públicos tienen un rol preponderante. O sea que. Eh, Sí influyó, sí tiene que ver estos números eh, y el 2021 y el 2022, eh, entendemos que fueron muy buenos y fueron muy buenos en la medida que se tomaron las decisiones que se debieron haber tomado hace muchos años, que no se tomaron, y bueno, eso me parece que hizo que se abrieran las posibilidades a mayor inversiones y que se abrieran las posibilidades a que el puerto sea mucho más dinámico. Eh, que el puerto haya mejorado mucho en lo que tiene que ver con su actividad eh, comercial y bueno, hoy los números lo están demostrando. Me, me imagino de todas formas que tanto en el tema cruceros como movimiento de contenedores, exportaciones en general, no solo juega cómo esté funcionando el puerto, sino también un, un contexto regional o, o internacional que hace que sea, fue, fuera un buen momento para las exportaciones uruguayas más allá del puerto, ¿no? Obviamente, pero si el puerto funciona mal... Te aseguro que los cruceros no vienen. Eh, eh, usted hacía hincapié, por ejemplo, en, en, en la carga paraguaya, que había sido un tema que se había eh, conversado mucho. Era uno de los puntos que, que se criticaba respecto a cómo funcionaba el puerto anteriormente. Quienes han seguido este tema. Podrán recordar las barcazas paraguayas que se habían ido. Esto porque el, el, en los muelles públicos donde funcionaba Montecón se le daba cierta prioridad, o por lo menos de eso se denunciaba desde, desde Catornas y se les daba demasiada preponderancia a los movimientos de contenedores. Entonces a veces las barcazas tenían que esperar que el movimiento de contenedores terminara de darse y eso terminaba haciendo que en algunos casos se, se fueran porque no les no les servía este, cómo se daba la, la, la dinámica en el puerto. Ahora. Lo que dice Montecón está cuestionando que hay problemas similares de, del otro lado. Hay por lo menos un par de denuncias ante de, de Montecón este año en, en mm. defensa de, de la competencia, una de enero, otra de febrero, que básicamente lo que dicen es empresas que trabajan con Montecón desde hace años vienen y no se les da la, la, la prioridad de, de atraque eh, y por lo tanto en algunos casos no pueden cumplir con sus propios calendarios y se terminan se terminan yendo. Eso está pasando efectivamente. No, no está pasando. Lo escuché a Martín acá en, uh -huh. en, en, en este programa. Eh, el gerente de Montecom. A Martín González, el gerente de Montecom, y, y se lo dije a él, no es así. Eh, la realidad del puerto de Montevideo hoy eh, es bien distinta a lo que se manejó. Eh, tenemos muchísima actividad. Sí es cierto que entre noviembre, por suerte, que entre noviembre y hoy creo que es el último... Barco de cruceros que vienen al puerto de Montevideo no con pasajeros sino por tema de servicios, eh, una escala técnica. Hemos tenido un volumen muy importante de actividad entre cruceros, barcos con fertilizantes, madera, ganado, autos y contenedores. Y, y los muelles hay que este, administrarlos y se han administrado eh, de una manera excelente y quiero reconocer públicamente el trabajo de, del capitán de puerto de Ricardo de la Santa, de todo nuestro equipo del área eh, eh, que, que, que tiene que ver con el desarrollo de los, de los decretos del área eh, de, de operaciones del puerto Montevideo, porque han hecho un excelente trabajo en que en armar un puzzle todos los días para tratar de que la asignación de los muelles sea de la manera más inteligente, de la mejor manera. Que han existido, no se, se ha no algún... perdido absolutamente este, ningún servicio, eh, muchas veces las escalas difieren y se van modificando, el puerto de Río Grande es un puerto que tiene algunas dificultades este, y hay muchos días donde no se pueden operar, entonces eso siempre hace que este, algunas líneas vengan con retraso. Lo que aquí se manifestó sucede habitualmente, permanentemente que a veces se cambia la rotación, van a Buenos Aires, vienen acá, llegan un día eh, después, unas horas antes. Entonces, este, por un tema específico, plantear o sugerir que el puerto de Montevideo tiene dificultades en cuanto a la asignación de muelles no es cierto, de ninguna manera. El puerto de Montevideo es un puerto que tiene una altísima productividad. Es un puerto donde la asignación de muelles funciona y funciona muy bien y se convive. Los muelles son multipropósitos y eso hay que entenderlo. Los muelles públicos son multipropósitos, por lo tanto eh, la asignación obviamente que va a depender del decreto, obviamente que va a depender de este, los, lo, las distintas actividades que tengamos en ese día y yo le puedo asegurar. A ustedes y a la audiencia, que en todos estos meses se ha trabajado de la mejor manera eh, y se ha trabajado de la mejor manera con todas las empresas y con toda la comunidad portuaria este, para tratar de resolver problemas que son muy lindos de resolver. Y es que tenemos mucho trabajo, hay muchos barcos que quieren venir al puerto y, bueno, este, de eso se trata, de un trabajo diario. Pero decir. Que hay atrasos o que hay dificultades o que se está perdiendo carga, no es verdad. Bien, amplío entonces el foco de la pregunta y lo saco de algo tan concreto como lo que preguntaba y lo llevo a un terreno más conceptual. ¿No está faltando aquello que se había manejado en su momento de una especie de agencia reguladora que pueda eh, arbitrar en los posibles conflictos de interés que se den entre eh, TCP, que está integrada por ANP y Catón Nazi? Y eventualmente Montecón, pensando que tenés dos empresas que están en, en guerra, es la expresión que se ha utilizado y creo que, que desde el punto de vista comercial por lo pronto vale, y que la NP es socia de una de ellas y eventualmente hay conflictos de interés. ¿No, no debería haber otro organismo que arbitre en esas relaciones? Pasa que en este caso que vos planteás este, no tiene absolutamente nada que ver TCP. Eh, en este caso que Pero se la plantea. NP, sí. Claro, pero en y este caso... Integra a TCP, que está en sociedad con así. No, no, pero este, nadie puede sugerir o inferir este, que la aplicación eh, de los muelles o la asignación de los muelles se hace de una manera para perjudicar una empresa, ¿no? Al contrario, la asignación de los muelles, este, hay un decreto que se hace todos los días en la mañana, donde se dice, bueno, señores, este, tenemos estos muelles, estos barcos están pidiendo atraque. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo armamos el puzzle el día de hoy? Y todos los días se arma y todos los días se resuelven todos los problemas. Y se puede hablar con la comunidad portuaria en general y se puede armar con las distintas empresas que operan en los muelles públicos y todas pueden decir este, que esto es como yo se los estoy contando. Y también otra cosa, en el año 2022, y por suerte, todas las empresas, todas las empresas, tuvieron utilidades. A todas las empresas les fue muy bien. Por suerte, eso me parece que, que es un mensaje este, importante y, y que para nosotros nos satisface mucho que todas las empresas que operan en el puerto, tanto en las terminales especializadas como en los muelles públicos, hayan tenido utilidad. con incluida. Todas. Le cambio de tema, le llevo un tema ambiental. El desguace de barcos que ah. se está haciendo en Punta Sallago, ¿no? para sacar los barcos que estaban... Este, eh, Anclados o ya en, este, abandonados, abandonados como chatarra en la bahía. Eh, la DINACEA ha intervenido últimamente para poner un, una especie de parate y, y analizar las, las, las condiciones en que se, se está haciendo, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos okay. reunidos con el, el director este, de la Dinacea. Eh, esto requieren autorizaciones de, de la DINACEA, de la prefectura. Y, y del ANP. Es decir, son autorizaciones distintas que si no existen, este, no se puede llevar adelante el, el desguace. La foto. Nos encontramos con aproximadamente 50 barcos abandonados en la bahía con un riesgo ambiental altísimo. Eh, ambiental, eh, del punto de vista de la actividad, también perjudicaba la, la, la actividad portuaria. Eh, visual, bueno, iniciamos ese proceso de el primer, la primera licitación de 24 barcos, este, ya se retiraron 12, 12 ya no existen más, había tres muy notorios que ustedes ingresaban a, a, a Montevideo por la Rambla. Históricamente durante muchos años habían tres barcos, esos ya no existen más. Hoy tenemos este, por suerte ahí una vista limpia. Ya se han retirado eh, otros barcos que estaban en, este, eh, en, el, en el medio de la bahía. O sea que la primera licitación está faltando aproximadamente el 50%. Ahora terminamos de hacer un pliego, que se va a hacer el llamado en los próximos días, para 21 barcos más. Eh, y ahí creemos este, que cuando se cumplan con esas dos licitaciones... Prácticamente vamos, vamos a haber resuelto este, el tema de endémico de la limpieza de la Bahía de Montevideo, que no solamente tiene que ver con la ANP, sino que va a ser muy beneficioso para, este, para Montevideo y muy beneficioso para, para, para todo lo que hace a este, un espejo de agua tan importante este, como Ahora... es Bahía Montevideo. Con el tema de, de los permisos no se puede desguazar ningún barco si no tienen este, las autorizaciones. Y las autorizaciones son este, por barco. Eh, ahora, en este momento, la empresa está trabajando con tres barcos este, que están ahí en, en, en el medio de la bahía, en el cementerio este, de buques, que, eh, según me dijeron, en, lo que, en, en el correr de abril ya los van a, a sacar. Eh, y DINASEA, este, bueno, otorga esos permisos. Eh, y la prefectura también, este, barco a barco. El asunto es si en Punta de Sayago existen las instalaciones adecuadas para hacer esa tarea, ¿no? Porque terminan desguazándose la última parte en la propia playa, digamos. algunos en la, eh, Eso viola eh, las leyes ambientales que están vigentes. Ah, Tú sabes más del tema que yo, eh, pero el tema es que Punta de Sayago es un puerto. Entonces, este opera como puerto. Porque es parte del puerto de Montevideo y dentro del puerto se pueden hacer actividades de desguace. Y eso es lo que está sucediendo. Y la NP otorga, en este caso, le otorgó un área a la empresa del grupo Christoffersen, que es FEWEL, para que haga el desguace. Pero reitero, este, no se puede hacer ningún desguace si no tiene las autorizaciones ambientales, pero se hace dentro de un recinto portuario. Puntas de Allahu es un recinto portuario. Pero no tiene las instalaciones completas que se necesitan para desguazar. Completas, ¿Cómo? este, puede ser que no las tenga, pero, pero es un recinto portuario, no es una playa este, a, abierta, uh -huh. es un puerto, porque esa duda este, también muchas veces se nos ha planteado y la respuesta que se me ha dicho es esa. No, es no, un no quiero llevar la, 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 la discusión a un punto sin salida, no. pero la ley ambiental habla de que tiene que haber instalaciones. Bueno, hay. Y se entiende que es un astillero, digamos, porque... Bueno, hay instalaciones, hay instalaciones. Pero no totales. No, no totales, pero hay un muelle, hay varios muelles, y este y en realidad el desguace se hace ahí. Sí es cierto que se finaliza en un área... Este, Abierta, que, digamos. Es, sí, que no que no, está, eh, que no es un muelle, pero está dentro del puerto. Y eso lo estaba hablando la dinasea ahora, sí si No, permanentemente está evaluándolo. Hasta ahora se ha hecho con una cantidad de barcos, para los que vienen la dinasea caso a caso está definiendo, digamos. La dinasea, la prefectura, este, tienen que autorizar eh, el desguace de cada barco y el destino final. Uh -huh. Y en eso este, son, me consta, son muy estrictos y está muy bien que sea así. Uh -huh. Muy bien, Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos. muchísimas gracias por esta pregunta. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Muy amable, gracias. Ahora, vamos a